Bienvenidos de nuevo a The Evil Within, donde nunca sabemos dónde cojones despertamos. Y todo empieza así de random. Ese tema me recuerda a los aldeanos de Resident Evil 4. Ahí con la antorcha. Bueno, la antorcha me está prendiendo fuego, de hecho. ¿Detective Castellanos? Detective Castellanos. Eran... ¿los recuerdos de otra persona? ¿Y a mí qué me cuentas, Sebas? Tío, hasta luego de aparecer aquí, ¿eh? Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? Sí, contigo. No le gusta mucho el piropo, por lo que veo. No, por ahí no. No. ¿Quién coño ha dicho eso? ¿Hola? ¡Déjame! 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 Por favor, no alborote al resto. Pero sí, no he hecho nada, simplemente le estaba mirando. Bueno, ni eso, porque yo técnicamente no lo he visto. No tiene buen aspecto. Es que esa cama, macho, me parece un colchón. Los recuerdos son algo muy vago. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. Ya, pero es que aquí hace falta que venga una inspección de sanidad o algo, ¿eh? Porque no puede ser toda la salvaja de cucarachas que están saliendo de ahí. Os vais a llevar un buen multazo y no podéis tener aquí a la gente encerrada y encima rodeada de cucarachas, tío. Un poco de higiene, por Dios. Vale, este espejo que curiosamente ahora mismo está en perfecto estado. No voy a gastar los puntos que tengo, voy a esperar a tener un poco más. Ah, qué bonito, que me meto dentro. Coño, y mi primo me ha asustado. Mira que sabía que algo tiene que pasar, pero... pero ha sonado tan fuerte la mierda. ¿Eh? ¿What? Ha cambiado toda esta mierda. Pero... vamos a ver, señorita. Cualquiera diría que ha visto un fantasma. He visto varios, sí. Incendio en una finca. Dos menores son víctimas de un incendio en una finca. Esto tiene relación con el flashback o lo que sea que ha empezado el vídeo, que le han prendido fuego. La hija se encuentra en estado grave. ¿Dónde estaban los padres? Los niños jugaban en el granero de la finca de los victorianos. La hija, de 17 años, permanece en estado vegetativo. Se desconocen las causas del incendio. Pues tiene pinta de que eso tiene alguna relación con... con, como digo, el flashback ese que he vivido nada más empezar el vídeo. Porque además cuando han prendido fuego, se escuchaban gritos de una niña, de fondo. Bueno, de fondo no, se escuchaban gritos de una niña, así, en general. Y también había un cuervo. Puta, mira cómo vuela. Y también había un y también habían muchos girasoles. No, como ese. Por ahí no. No. Vale, esto está andando solo ahora mismo, no puedo hacer yo nada. Y ya se fue a la mierda todo otra vez. Flipando, me paso el día flipando. Un momento, he visto esta casa antes. Ah, sí, pues recuérdamelo porque ahora mismo no me viene a mí a la cabeza. No he estado aquí antes, pero... pero la has visto antes, sí. Tiene... tiene extremadamente mucho sentido.
Hay una luz roja allí. No, no tiene por qué significar nada, pero... Voy a echar un ojo por la zona, un ojo rápido. A ver si hay cositas. Voy a mirar allí detrás del muro. Mira, aquí hay balas. Oh, no sé lo que es esto. Cerillas, balas, balas. A ver, por aquí. Cajas. Lo cual puede equivaler perfectamente a balas, que no es el caso. Una bomba. No, una bomba no. Un virote de bomba, creo. Gel, 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 gel. A ver, por aquí. Yo spameo el espacio y si hay algo que lo coja. Y por aquí detrás. Nada. Cuidado con los arbustos, que me pincho. Otra caja. Gel. O moco, yo ya no sé qué cipote es eso. De hecho, sigo sin saber qué leches es. Más gel. Y ya no tiene pinta de que haya mucho más. Espérate que hayáis dos barriles. ¡Ale, hop! Perfecto. Una pieza, 52 piezas, me cago en 10. Me podría hinchar a crear virotes ahora mismo, pero no lo voy a hacer, como siempre. Te he visto. Margel. Me estoy forrando y eso que no he entrado a la casa todavía. No te has hecho ni puto caso. Vale, en esa puerta podría guardar, pero no lo voy a hacer. Aunque igualmente voy a entrar a ver si hay algo. Capítulo 9. Las peores intenciones. Parece que tiene como tres mecanismos esta puerta. Y cada uno pues apunta a un lado. A izquierda, a derecha, y el otro apunta pues al piso de arriba, parece. Como siempre, abriendo las puertas a patas, soy una persona educada. Recorte del periódico Crimson Post. Niña y niñera mueren en trágico incendio en Crimson, 11 de febrero de 2012. A pesar de la rápida actuación de los bomberos y sus esfuerzos, el fuego se propagó con rapidez y se cobró las vidas de una niña y su niñera. Ayer por la tarde en el área de Park Ridge de Crimson. Lily Castellanos, de 5 años, y su niñera, Juanita Flores, joder, Juanita hija, de 56, no pudieron escapar del humo y las llamas que devoraron con rapidez la casa unifamiliar. Los padres de Lily, inspectores del departamento de policía, acudieron con premura, pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de las llamas. ¡Murió la hija de Sebas! ¿Y la otra cómo se llamaba? No me acuerdo. Se me dio el nombre. Los bomberos lograron sofocar el fuego horas después, cuando la casa ya estaba en ruinas. Se están investigando las causas, pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico. Continúa en la página 8. Incendio. Ya, pero no hay página 8, así que hasta aquí se queda. Pobrecito Sebas, ¿qué? Se quedó sin hija, me cago en todo. Pero no voy a entrar ahí al lugar ese otra vez. Estoy harto de entrar ahí, de hecho. Esto se puede romper. Mira, si esto llevara aquí décadas y décadas o incluso siglos y vengo y me lo cargo. Porque soy pro. No sé, imagino que tendré que empezar por alguna. Así que voy a ir a empezar por este, por la izquierda. Y a ver qué tal va. Pero tan solo me tendría que dedicar a seguir al cable y ya llegaré. Nota del comedor de la mansión. Por fin he identificado el camino, la puerta a un nuevo mundo. Estaba tan claro frente a mis propias narices. La ira me consume. ¿Cómo no lo he visto antes? El proceso para desbaratar la mente humana, para anularla y poder controlarla a mi antojo. Es algo tan obvio. Y ahora que la veo, ahora sé lo que tengo que hacer. Siento que esto es todo por... Es todo lo que cuenta. Puedo tener todo lo que ansío, todo lo que he perdido, pero necesito recursos. Jiménez, al final me va a servir de algo ese imbécil. ¿Jiménez no era el...? ¿No es el doctor? No, estoy confundiendo nombres. Oh, me lo he inventado que también puede ser.
¿Quién coño arrastra muebles a estas horas? Aquí sí que voy a abrir despacito, por si acaso. ¿What? ¿What? ¿Qué pasa? ¡Ah! Dafu, pero ¿cómo cojones me lo iba a esperar? Que venía por detrás el hijo de puta. El coño de su madre. Oh, no me jodas, que tengo que volver a cogerlo todo. ¿Y ahora qué? Bueno, en realidad, ahora que no tengo que leer, ya es más sencillo. Cojo eso, ahora cojo esto. Escape. Ahora el cristal se rompe, es un déjà vu. Ahora vuelvo a romper la puerta. Vuelvo a coger esto. Le vuelvo a dar el escape. Cojo esto, rompo esto. Y creo que ya no me dejo nada más. Ah, sí, mirar al techo para controlar el ruido. Y ahora voy a abrir la puerta de una patada para cambiar un poco la historia. Pero es que ahora estoy acojonado. Joder, ¿y por qué ahora no sale, tío? Uf, tengo muy poca vida para jugarme, la voy a curarme primero. Hola. Ahora ya voy acojonado. Porque no sé cuándo me va a salir otra vez ese cabrón. Hablando. Oh, fuck, que viene. Me pone a esconder. ¿Me puedo esconder? ¡Escóndete, pedazo de mierda! Bueno, en realidad yo quiero mirar hacia el otro lado, pero da igual. ¡Ah! Acaba de entrar. Vale. No pasa nada. Todo está bien, hace bueno. Los pajarillos cantan, las nubes se levantan. Pero me ha vuelto a salir el cabrón. Así que eso es, si me ha salido en momentos distintos, me da a mí que eso es aleatorio. ¿Qué tenemos aquí? ¿The fuck? ¿Qué coño es eso? ¡Qué asco! Sujeto número 58, prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento de neocórtex. Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. F7. Mira, ahí está. La M33, que es la que ha dicho que no ha funcionado. Y la F7, consentimiento, que está de la mitad del cerebro, la parte izquierda. A ver cómo se mueve esto. Ah, amigo, vale. Pues creo que sería por aquí. Creo. Ratón 1.
para insertar la sonda. ¡Premio! ¿No? Sí. Perfecto. ¿Qué acabo de activar? Este es... ¿cómo se dice? ¿What? ¿Tu Sancta Sanctorum? ¿Tu propio laboratorio? Me dejas ir. Mira el doctor. ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. Tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas. No le gustaría. Pensaría que son repugnantes. En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables. ¿Usted cree que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Pero tu mente es lo único que importa. Ya, seguramente el chaval ese era Rubik. Marcelo. ¿Y el otro Rubik? Pues sí, seguramente. Vale, ya he activado una de las... mierdas esas, mecanismos, por llamarlo. ¡Ah! ¡El coño de mi prima! ¡La puta madre que...! ¡Qué hijo de puta, señor! ¡Qué hijo de puta! ¡Me asustó, ha dado! ¡Hijo de puta! ¿Pero cómo se le ocurre entrar así, tío? Sin avisar, golpear... sin golpear la puerta ni nada. Parece que es el mismo líquido rojo. ¡Ay, por Dios! Cago en todo. Vale, siguiente. Hacia la derecha. Dios, me ha dejado un trauma esa mierda ahora. Ajá. Vale, me había salido. A ver, se supone que el cable va por aquí, pero no lo veo desde este lado. No veo el cable. Vamos a empezar puerta por puerta. Aunque tengo que mirar una cosa cuando salga y es buscar un escondite por si vuelve a salirme ese cabrón. A ver, ¿dónde? Aquí no puedo esconderme en ninguna parte, ¿no? No tiene pinta. No. No, aquí no me puedo esconder. Tranquilitos, ¿eh? Vamos a respetarnos, que el respeto lo es todo. Bien, vale, aquí puedo esconderme. Es bueno saberlo. ¡Qué cabrón! ¿Dónde me lo han puesto, tío? Por cierto, voy a recargar las armas porque creo que llevo ya balas de todo. Y no voy ni recargado ni nada. Vale, aquí tampoco hay nada muy interesante. Hay un escondite. Yo estoy yendo un poco como Pedro por mi casa, pero bueno. Uy, aquí me dan dos arpones. Eso normalmente tiende a ser algo malo. Nota de la sala de música de la mansión. Dos mundos separados por un abismo. Arriba, los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo, las víctimas desamparadas lo pierden todo.
Es una caja fuerte, en plan... como el guardián. Vale, parece que tengo que encajar yo las dos ruedas. Sí, porque no están. Tengo que encontrar dos ruedecitas de esas. Granadas creo que yo no he, usado ninguna aún. Vale, pero espérate, es que no puede ser. Esto tiene... ¿Y dónde cipote está la, el cable, tío? Vamos, que el cable va para allá. A ver si lo va a subir para arriba. Mierda. Que tengo una botella, Soy muy peligroso con ella. Toma, cabrón. No ha podido... Mi habilidad para el escondite ha sido... ha sido impresionante. Mierda, yo volví, yo me meto aquí. Y otra vez que se me olvida quitar las puñeteras notificaciones, joder. Yo fui campeón del mundo del escondite, chaval. Vale, cerrado. Mira, este es el cable de arriba, que va hacia allá. Pero es que lo otro no hay cojones, oye, que no lo encuentro. Aquí hay algo. Mira, una de las ruedas. Vieja rueda de una caja fuerte con los números del 0 al 9. Y me faltaría otra. Esto no puede ser. Eso no puede ser con la nota esa que me he encontrado debajo de la caja fuerte. Decía que arriba estaban los testigos burlándose o algo así, y abajo los que sufrían la tragedia, un rollo parecido. Vale, vale, espérate, me voy a acordar. Vale, son una mujer. Dos personas, son una mujer que está, bueno, pues llorando, la pobre. Y el otro pues parece un hombre que es el que está a puntito de quedarse sin cabeza. Con los golpecitos y los ruidos y las risas. Estoy hasta los huevos ya, Que me tomo loco. Ese de ahí es Rubik, por mis cojones. El padre, la hermana, que la hermana, por cierto, se parece mucho al fragmento de ese periódico que recogí antes, donde salía lo de una niña quemada. La madre y Rubik. Bastante feo el cabrón. Mira, una caja fuerte. Vale, creo que no me dejó nada aquí. He mirado todo lo que tenía que ver, creo. Dios, esto es muy, esto es muy grande, Vale, son dos cepillándose un cadáver. Esta zona es muy grande. No sé por dónde empezar. No sé si empezar matando a estos dos o esperarme o... Voy a empezar andando un poco por aquí, va, a ver qué hay, a ver qué puedo ver. Bueno, aquí no hay nadie, parece, ¿no? No creo que me escuchen desde ahí.
hay un muerto. Ya decía yo. Mierda, se está levantando el otro encima. ¿Y a ti por qué no te afecta el botellazo que te he dado? ¡Qué hijo de puta! ¡Ay! ¡Uy! A tomar por culo. La verdad es que ahora no levanté ningún hombre. Vale, el problema es, ¿habrán escuchado los tiros los otros? No se han enterado. Menos mal. Y aquí otra... La otra rueda de la caja fuerte. Vieja rueda de una caja fuerte con el número del 0 al 24. Y el otro fragmento del cuadro. Estos deben ser los testigos. A ver, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 testigos, vale. Pues nada, solo me queda, creo, terminar de curiosear por esta zona. Aunque ya se me está haciendo un poco largo el vídeo. No sé si lo voy a poder terminar abriendo la puerta esa. A ver. ¡Surprise! ¡Toma! ¡Dos en uno! ¡Ole! ¡Ole! Y encima tengo una otra hacha aquí de regalo. Soy un puto businessman. Toc toc, ¿quién es? Nota de la habitación de Rubik. La he vuelto a ver, de pie al final del pasillo, tan guapa como siempre, con su melena negra y esos ojos oscuros en el rostro de porcelana iluminado por la luz de la luna. Llevaba su vestido favorito, rojo como el atardecer, como un rayo de sangre bajo la tenue luz. Laura, sabía que estaba viva. Hostia, pues... Estoy empezando a pensar, y de hecho yo creo que no me iría... No sería muy de locos pensarlo, pero... Que la Laura esta, la hermana de Rubik... Hay algún bicho por ahí porque se ha escuchado el golpe. Míralo. ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver, por partes, ¿eh? ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Escóndete! ¡Ya apaga el puto farol! ¿No me ha visto? ¡Uf! ¡Puto milagro! Que como decía, estoy empezando a pensar de que la hermana de Rubik es la... De alguna forma, la tipa de esa psicópata con multibrazos. Que ya me enfrentaba a ella un par de veces. Yo empiezo a pensar que es ella, tío, es que encaja un poco... Encaja un poco todo. El pelo. Ahí Rubik la ha descrito. Bueno, y de hecho en el cuadro ya se veía. Pelo largo, negro... color o vestido favorito color rojo, que bueno, eso no quiere mucho que decir porque el bicho está ensangrentado, pero como que le pega la descripción. Y lo otro que ha sido, había otro punto que también ha sido muy... y que el hecho de que se supone que murió quemada y casualmente el bicho, el monstruo ese multiorgánico, también su punto débil es el fuego. O sea que todo parece que tiene como cierta relación. ¡Eh! ¿What? ¡Uf!
parece que todo tiene cierta relación. Ey, a ti te conozco yo. Ahí estamos. Tía, 4 llaves tengo ya sin usar. Y una hoguera. Una hoguera, digo yo. Una chimenea con pasadizo secreto. Vale, una cama donde puedo esconderme. Vamos para acá. Y creo que esto va a ser el último que haga porque ya rozo la media hora. Bueno, de hecho ya llevo más de media hora. ¿Otra vez? Pero se está vivo, está abriendo los ojos. Sujeto número ¿míalo? 12. Parpadea. 71B. Colocación de electrodos A2. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Vale, será eso, Fear, miedo. Ha dicho que era la zona del miedo, no sé qué. Vale, parece que está en la parte de atrás. Como por aquí, ¿no? Vamos a probar. ¡Premio! ¿O no? ¿Me he equivocado? Ah, no. Vale, pues como ya se está guardando la partida automáticamente, aunque por si acaso voy a ir yo de forma manual al sitio ese, al espejito ese, el espejito guapo. Oh, padre. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara, ¿de verdad creías que si me encerrabas dejaría de existir? Ojos que no ven, corazón que no siente, lo creías, ¿verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. O sea, que Rubik mató a sus padres. Y por cierto, ¿os habéis fijado que Rubik tenía en la cara como cintas así de quemaduras también? Quizá él estuvo con su hermana cuando le prendieron fuego o no sé lo que pasaría. Pero parece que los padres de, el padre de Rubik encerró a Rubik por algún motivo. Imagino porque estaría tarado o algún, hacía experimentos o algún rollo. ¿Qué es eso, tío? Es esta parte, tío. Venga, quiero irme ya. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué área. Esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. Pero bueno. Vale, la tontería no me entera de nada de lo que he dicho. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza,
envidia. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Ah, esto es, ahora tendré que descartar, supongo. Vale, como esto está grabado, la próxima vez ya me lo apuntaré. Las que he usado y las que me faltan por usar. Vale, aquí ya entré. ¿Qué puerta me faltaba? Ah, era esta puerta. He dado la vuelta entera, tú. Vale, como ya tengo las dos ruedas también de la caga fuerte. Lo voy a aprovechar ahora para guardar. Y en el próximo vídeo de The Evil Within encajaremos todas las piezas de este puzzle. Lo sabía. Así que hasta aquí se va a quedar este vídeo. Espero que os haya gustado. ¿No crees que debería usar el gel verde? Sí, hija, sí, ya lo usaré. Y hasta la próxima. ¡Chao!